El diputat Carles Puigdemont, bona nit. Bona nit. Ens anem veient per aquí a Brussel·les i a Estrasburg. Me gustaría saber por qué Puigdemont ha merecido una entrevista aparte y no se ha dignado a debatir en este programa. Me gustaría saber por qué esta diferencia. No sé si hay clases entre los eurodiputados. O sea, hay eurodiputados de primera que merecen entrevistas, platós específicos, y el resto que tenemos que estar en dúplex o aquí en presencia aguantándolo y no poderlo interrumpir. ¿O qué pasa? Porque claro, yo esto me gustaría saber cómo va a ser el formato habitual, porque antes no era eurodiputado y entonces yo creo que era lógico, ¿no?, que tuviese un dato diferente. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿No podía hacer un dúplex desde Estrasburgo o qué? ¿O es que no le da la gana debatir con nosotros? Entonces yo tengo que estar escuchando las cosas que él dice así, impunemente. De verdad. ¿Y eso no nos lo podéis explicar antes de venir? Bueno. Porque no era una entrevista grabada. No es Urtasun, que está en Bélgica porque no ha podido venir, o el señor Zarzanejos, que vive en Madrid, o alguien que no se ha podido desplazar. Es que no ha querido participar. Porque la única forma que... ¿Qué pasa? Que es que es diferente a nosotros. Es que es mejor. No tenían dret. Aquells que se neguen a debatre amb nosaltres, embrutir aquell moment. Que los diputados ensuciamos la cámara parlamentaria. O sea, que los eurodiputados españoles ensuciamos la cámara del Parlamento. Mira, el Parlamento Europeo, en todo caso, si se ensucia, que yo creo que no, pero si se ensucia es con la presencia de dos presuntos delincuentes. Y tenemos que estar aquí escuchando que nos diga que ensuciamos el Parlamento con nuestra actividad parlamentaria. ¿Tú crees que eso es normal? Avui som en el cor de les institucions europees. Avui, per força, anava a parlar a tothom. Nosaltres entràvem allà amb un foco molt gran sobre nosaltres. Sí. ¿Sabes lo que ha importado la presencia de estos ahí? Nada, poquísimo, cero. Prácticamente anecdótico. Es como si hubiera entrado un avestruz. Pues seguramente hubiera suscitado mucha atención, pero poco más. Estaban ahí aislados y lo único que hicieron rebelde fue sacar un cartel que quitaron a los dos segundos cuando vino un ujier. Eso es lo que les duró la rebeldía en el Parlamento Europeo. Eso es lo que les duró la valentía. Si no respecta la competència de l'autoritat judicial, si no es fa a través dels canals legalment establerts, aquí hi ha un defecte enorme que l'hauran de subsanar, i això, en fi, no sé si els agradarà gaire. Pues ¿sabes lo que va a pasar? Es que por mucha palabrería que digan, por mucho que ahora digan aquí en TV3, por mucho que... De aquí a 6 meses, como máximo, va a haber un suplicatorio levantado, solo van a poder seguir dependiendo de que los jueces belgas, en este caso ya no solo desoyan a los tribunales españoles, sino que además no obedezcan al Parlamento Europeo, y solo van a poder estar en Bélgica, porque desde luego ni a Estrasburgo van a poder ir. Pero cuando hay un suplicatorio, entonces está seguro que no va a poder ir ni a Estrasburgo. Parlarem de la violació de drets fonamentals que està fent un estat membre. Uno tiene que escuchar a aquel que se hacía fotografías con 5 resoluciones del Tribunal Constitucional, chuleando en público que incumplía las sentencias del máximo órgano de una democracia, estar apelando a sus derechos como ciudadano, claro que los tiene, y los demás no los tenemos cuando él los violó y cuando derogó la Constitución y el Estatuto y nos privó de nuestros derechos civiles y aprobó una ley de transitoriedad que era más una ley habilitante. Cuando todo eso lo hizo él, ¿no tenemos derechos los demás? O sea, ¿no tenemos derechos? ¿Solo tienen derechos ellos? Pero los demás no tenemos derecho, o sea, que la justicia nos defienda y nos ampare. No estaba corriendo, porque me tiró tan cerca, tío, no toques, no. Si me tiró